pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Desatadle y dejadle ir. Es más que curioso comprobar cómo a lo largo de los cuatro evangelios podemos encontrar a Jesús en una gran variedad de situaciones. Con niños, con ancianos, con enfermos, con sanos, con religiosos, con políticos, con hombres y con mujeres. Ricos y pobres. Y en cada una de esas situaciones el resultado fue diferente. Tan variada fue la gama de esas situaciones como la de los resultados acontecidos. Solamente encontramos una situación a lo largo de todos los evangelios en la que el resultado fuera el mismo cuando Jesús entraba en escena. La muerte, los entierros. Cuando los muertos escucharon la voz de Jesús, resucitaron. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 44. Los hombres que acompañaron a Jesús a lo largo de su ministerio aquí en la tierra tuvieron un gran privilegio, pues pudieron ser testigos en primera persona de milagros que a todos nos hubiera gustado contemplar. Curaciones, multiplicaciones, tempestades calmadas y resurrecciones eran algo prácticamente cotidiano en su deambular por los caminos que recorrían cada día. Sin embargo, en un momento de su relación con aquellos amigos con los que compartió parte de su vida, les dijo que verían la gloria de Dios, y poco después, Lázaro salió de la tumba. Sin embargo, cuando salió, algo era menester. El que había sido muerto salió con las manos y los pies atados. ¿Jesús pudo hacer que saliera desatado? Indudablemente que sí. Pero entonces, ¿por qué no fue así? Amigo mío, yo no tengo todas las respuestas, pero Jesús lo quiso así. Del mismo modo que quiso hacer partícipes de aquella situación a quienes con él estaban en aquel evento diciéndoles: desatadle y dejadle ir. Si encontramos enseñanzas bonitas en la Biblia, esta puede ser una de ellas. La forma en la que Jesús determina que parte del trabajo de la nueva vida que le esperaba a Lázaro recayera en los que lo acompañaban en aquel asunto. Hoy la gloria de Dios sigue manifestándose cada día sobre aquellos que son llevados, como Lázaro, a una nueva vida, y como él, necesitan ser atendidos y desatados para poder seguir su nuevo caminar. Desatadle y dejadle ir. Si aún, venidos a una nueva vida, seguimos necesitando, como Lázaro, ser ayudados a comenzar a caminar, ser desatados de nuestras viejas costumbres, de aquellas vendas que en el cuerpo de Lázaro impedían que pudiera moverse con libertad, así en nuestras vidas llevamos ataduras que necesitan ser eliminadas para poder caminar libres. Costumbres, maneras, entendimientos que arrastramos de nuestra vieja condición de hombres caídos, acostumbrados a caminar sin Dios, y hemos de ser desatados y liberados. Jesús quiere contar contigo para ello. Hoy te brinda la oportunidad de ser uno de aquellos que lo acompañaron hasta aquel lugar en el que reinaba la muerte.
y ser testigo y partícipe de sus milagros. Hoy te está diciendo que si crees, verás la gloria de Dios. Pero aún hay más. También quiere hacerte partícipe de ella. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.